En un mercado considerablemente competitivo, la firma alemana Volkswagen decidió sorprender a sus fanáticos chilenos con un triple estreno que no dejó a nadie indiferente. Se trata de los nuevos Gol, Saveiro y Voyage, modelos que presentan una refrescante renovación y que pretenden entrar con fuerza en tres de los segmentos más cotizados en el país. En primer lugar, se presentó en sociedad el nuevo Volkswagen Gol, un hatchback que busca mantener su personalidad versátil y confortable, pero que ahora llega con un nuevo y atractivo interior, que sigue las líneas modernas y robustas que caracterizan a la marca alemana. El nuevo Gol tiene como atributos su diseño angular y limpio, que converge en el panel central que ofrece radio touchscreen de 5 pulgadas, Bluetooth y volante multifunción. Este nuevo sistema incluye el exitoso Infotainment Mirror Link, una plataforma que permite integrar las aplicaciones del smartphone mientras se conduce. En cuanto a su exterior, posee un look más deportivo, entregado por líneas más acentuadas y un frontal más agresivo, que incluye neblineros y un parachoques de color de la carrocería. El hatchback ofrece además faros halógenos, retrovisores exteriores con señalizador y spoiler trasero. Se presenta en Chile en 4 versiones, todas con una motorización de 1.6 litros, potencia de 101 caballos y un torque máximo de 143 Nm, lo anterior impulsados por una caja mecánica de 5 velocidades. El segundo modelo presentado fue el nuevo Voyage, sedán ideal para familias que requieren un mayor espacio. El nuevo modelo posee una consola central y tablero completamente renovado que entrega un diseño más moderno y eficiente. Además, se suman nuevos tejidos y colores en los tapices junto a un volante multifunción que permite controlar la computadora a bordo y el sistema de sonido. Sus tres versiones disponibles cuentan con una motorización de 1.6 litros con una potencia de 101 caballos a 5.250 revoluciones por minuto. Además, el nuevo Voyage cuenta con un amplio habitáculo gracias al maletero, el que alcanza los 480 litros. En el exterior, el nuevo sedán alemán moderniza su look gracias a una parrilla más ancha, aplicaciones cromadas en el frontal y nuevos focos halógenos, además de nuevos retrovisores del color de la carrocería con señalizador. Finalmente, el tercer modelo estrenado por Volkswagen fue su nueva pickup Saveiro, que llega a Chile en 4 versiones totalmente ajustadas a las necesidades de sus clientes. Se presenta con 2 versiones cabina simple, una cabina extendida y una doble cabina, cada una de las cuales resaltan por sus variadas características. De hecho, la cabina simple es un modelo especialmente diseñado para grandes cargas, con una capacidad de 712 kilos y con volumen de 942 litros. Por su parte, la cabina extendida suma un espacio interior para llevar equipaje, además de una capacidad de carga de 680 kilos, entregando más comodidad para viajes. Finalmente, la cabina doble entrega un amplio espacio para 5 pasajeros y una caja de mayor versatilidad, que permite una carga total de 667 kilos. En su interior, destaca la renovación de su tablero y volante, los que apuntan a entregar una mayor ergonomía y confort en la conducción, ubicando los controles en el medio de la consola central. Además, se suma un nuevo equipamiento interior que incluye 4 altavoces, Bluetooth, alzavidrios eléctricos, cierre centralizado y aire acondicionado. Nueva Saveiro ofrece una motorización de 1.6 litros de 101 caballos de fuerza y un torque máximo de 143 Nm a 2.500 revoluciones por minuto. Lo anterior asociado a una caja mecánica de 5 velocidades que entrega cambios más cortos y precisos para mayor facilidad en el arranque y maniobras. Lema Born on the Track, Built for the Road. La reconocida marca de los 4 anillos introduce en Chile un nuevo concepto de ventas y servicios, de la mano de interesantes productos que apuestan a seducir a los fanáticos de la velocidad y las prestaciones avanzadas. Audi, firma alemana de tradición automotriz, busca alinearse con sus eternos rivales y traer a Chile el concepto Audi Sport, símil de la familia M de BMW o de AMG por parte de Mercedes-Benz.
Con este ambicioso plan, busca que todos los vehículos de la gama R, S y RS puedan tener un espacio destacado en la estrategia de ventas de la representación en nuestro país. La llegada de Audi Sport está enmarcada en un plan global de expansión que busca el crecimiento en las ventas de los vehículos más deportivos de la casa germana. En ese sentido, la intención de la firma es buscar que todos aquellos clientes que busquen uno de los modelos más radicales tengan una atención diferenciada, con vendedores especializados y un servicio de asistencia optimizado para este tipo de autos. El plan global busca saltar de las 15.000 unidades vendidas entre el año 2014 y 2015 a las 32.000 para el año 2020. Para contribuir, Chile tiene la misión de doblar las ventas de los modelos R y RS, además de crecer un 25% en la línea S para llegar a 110 unidades en el 2020. De ahí que la razón de la llegada de estos modelos contempla además la disponibilidad de demo cars en todos los modelos bajo el alero Audi Sport. La idea es que los clientes puedan experimentar las sensaciones que transmiten estos vehículos y no solo conformarse con la información de catálogo y los datos duros que entrega el fabricante. En el evento de lanzamiento pudimos conocer toda la gama alta de Audi. Vehículos imponentes y a la vez elegantes que captan miradas por sus terminaciones deportivas y que al momento de probarlos transmiten todo el potencial de la marca germana orientado a la tecnología, performance y deportividad a la que ya nos ha acostumbrado. El salón de ventas nos recibía con modelos como el S8 Plus, el RS7, el RS6 Avant y el SUV SQ5. ¿Quiénes eran los representantes de esta nueva avalancha de modelos con los que Audi pretende seducir a sus potenciales clientes? Tras la presentación de los ejecutivos de la marca de los cuatro anillos, pudimos palpar en carne propia el plan de la marca con el concepto Audi Sport. Diferentes modelos R, S y RS se encontraban en las afueras para ser testeados y poder confirmar la herencia centenaria de la marca. Modelos como el RS6, RS7, RSQ3, S6, S7 Sportback, S1 y S3 son los que hoy se encuentran a disposición del público para ser testeados. La representación chilena del fabricante alemán anunció además que en el transcurso del año llegarán nuevos modelos, entre los que destaca el TTS, TTRS, SQ7, S8 Plus, S4 y R8 Plus.